Hola, buenas noches. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida, Gabriela. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Diana, Raúl, Roberto, Yanira. Bueno, he iniciado a compartir pantalla. Me indican, por favor, si la pueden visualizar. Buenas noches, si saben. Sí, se ve. Okay, muchas gracias. Bueno, sean bienvenidos a este curso. Este día vamos a estar dando ya inicio a Excel avanzado. Bien, en este caso, esta sería nuestra agenda. Me imagino que ya debemos estar todos. Y si no, en este tiempito ellas se pueden ir incorporando lo que faltaron. Bien. Bueno, darles la cordial bienvenida. En este caso, mi nombre es Ana Cristina Gaitán. Seré la tutora que voy a estar a cargo trabajando con ustedes. Ingeniera en sistemas y lista para trabajar y aprender también de ustedes. Recuerden que todos aprendemos, no lo sabemos todo. Cada día nosotros aprendemos algo nuevo. Y yo sé que ustedes pueden saber cosas que yo todavía desconozco de Excel y estoy lista para aprender con ustedes también. Bueno, en este caso ya me presenté. Ahora quiero que se presenten cada uno de ustedes y me digan sus expectativas del curso y también me compartan si ustedes ya cursaron el nivel, un nivel intermedio aquí o directamente se inscribieron al curso de Excel avanzado. Gabriela. Buenas noches. Hola, buenas Mi nombre noches. es Gabriela. Mi nombre es Gabriela Margarita González Molina. Las expectativas para este curso es aprender. Aprender y ponerlo en práctica en mi trabajo y en el día a día. Sí, yo me inscribí en el Excel intermedio, siempre con INSAFOR. Y ahora, gracias a Dios, estamos en Excel avanzado. Y Muy espero bien. aprender mucho de ustedes. Sí, muchas gracias. Yo también aprender de ustedes. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otro voluntario? Buenas noches, mi nombre es Diana Hola. y estoy pues también a la expectativa de poder aprender más técnicas de Excel para mejorar mi trabajo. Muy bien. Gracias. Bueno.
otro voluntario. Buenas noches, sí. Mi nombre es Roberto Campos y pues la visión y la misión, resumido, creo que es aprender, ¿verdad? Adquirir un poco más de conocimiento para ponerlo en práctica en nuestro día a día, en nuestro trabajo, por decirlo así. Muy bien. Gabriela, Roberto, Diana. Damián. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es un gusto estar en este curso de Excel avanzado, que lleva a fortalecer su conocimiento siempre en relación a Excel. Ahí tenemos pequeño conocimiento de Excel intermedio, pero que también usamos el medio de siempre a aprender. Ok, muy bien, gracias. Otro, alguien más, Rocío, Fátima, Eric, hola, buenas noches, mi nombre es Yanira Campos, quisiera aprender. Realmente hemos estado con este curso, ya tengo 2 meses. Entonces ya con este sería finalizar. Entonces quisiera aprender bastante y ponerlo en práctica. Claro que sí. Eso es lo importante de que nosotros lo que vayamos aprendiendo, tratar de irlo poniendo en práctica, de estarlo realizando para que así mejoremos. Y no se nos olvide, porque a veces hacemos las cosas una vez y con eso decimos, ah, ya lo puedo hacer, pero no es así. Lo hacemos en el momento, pero ya luego cuando nos toca la práctica, tenemos un problema, pensamos, tal vez lo que aprendí, se nos viene una noción, eso me puede servir aquí, pero no sabemos cómo aplicarlo. Entonces la práctica influye bastante. ¿Alguien más? Eric. ¿Algo? Buenas noches, mi nombre es Mauro Salgado y pues cursé Excel intermedio acá mismo en inglés corporativo. Muy bien. Y pues la iniciativa que tengo es aprender lo más que pueda. Estaba revisando que aprenderemos bastante lo que es el uso de las matrices en Excel y prácticamente sería algo que se necesita bastante en el área laboral. Sí, exacto. Trabajar con bastantes tablas y que estén en diferentes hojas. Tenemos, a veces queremos sacar un resumen tal vez de ventas y este está en diferentes hojas. Entonces vamos a trabajar con unas herramientas especiales que nos van a ayudar a resumir nuestro trabajo y ser más productivos, efectivos y reducir el tiempo. Eso es lo que nosotros vamos buscando más que todo. Creo que la mayoría lo que quiere es hacer las cosas en menor tiempo y claro que ser bien certeros, no sacar un resultado que probablemente sea erróneo, sino que estar seguro de que lo que hemos hecho lo estamos haciendo bien, pero de forma más corta. Hola, hola, ¿alguien más? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Rocío Flores, es la primera vez que participo con ustedes en un curso.
De hecho, ya había visto algunos que eran de mi interés, pero lastimosamente por los horarios pues no me había podido inscribir. En esta ocasión se dio la oportunidad y espero pues aprender siempre. De hecho, creo que en mi trabajo Excel se trata de eso para mí todos los días. Y hay muchas cosas que me gustaría conocer, pues, y espero aquí poder aprender mucho. Muy bien. Gracias. Okay. Bueno, Brian Alexander, Michelle Zelaya, se nos están incorporando. Aquí tengo alguien que dice Galaxy, procurar cuando ingresen a la clase colocar su nombre por detalles de asistencia. Siempre, siempre procuren poner su nombre. Sí, que iba a entrar en la PC y la dejé en el trabajo. Luis Mario es mi nombre. Muy bien. Y a última hora me incorporé con el teléfono. Sí, no se preocupe, descuide. Lo importante es que está aquí, se logró conectar y estamos listos para aprender todo. Gracias. Muy bien, gracias. Así ya queda registrado su nombre, aquí cualquier cosa quedó grabado ya. Y aquí pueden sacar el registro. Bueno. Ok. Michelle. Bueno, comentarles que vamos a trabajar y quiero que ustedes vayan participando en la clase. Yo les voy a hacer unas preguntas, consultas. Quiero que trabajemos todos en equipo, que colaboremos. Si algo no lo entienden o necesitan que lo explique otra vez, lo podemos hacer. O si ustedes conocen otra forma también de hacerlo mejor y que lleguemos al punto, lo podemos hacer también. Aquí la idea es aprender todos, ganar todos. Muy bien. Vamos a continuar la presentación del curso. En este caso, el nombre del curso es Excel Avanzado. La duración sería 4 semanas. Sabemos que vamos a trabajar de lunes a jueves. El total de horas serían 40 horas las que vamos a cubrir. Y esas 40 horas están distribuidas de la siguiente manera. 24 horas en plataforma y 16 horas en clases en vivo de lunes a jueves. Entonces, los que ya vienen trabajando desde Excel básico e intermedio, sabemos que si ustedes en una semana desarrollan todo el contenido de la plataforma, está bien, está perfecto y no hay ningún problema. O ir trabajando a diario y no estancarnos, procurar avanzar para que no vaya a haber problema. Y recordar que la plataforma está activa 24/7. Pero si usted quiere ir al día, también lo puede ir haciendo. Actividad, tema visto, usted lo practica y usted va avanzando conforme nosotros vayamos en la clase. También lo puede hacer así y todo está bien. Pero si usted quiere ir avanzando, lo puede hacer perfectamente. No lo vamos a detener. Bien. En este caso, el tema es función indirecto. Estamos en la unidad 1 y tenemos función indirecto y sus variantes. Para esta clase, nosotros vamos a trabajar con la función indirecto simple. Vamos a iniciar conociendo qué es lo que hace él en su forma simple para luego irle agregando otras funciones y también listas de validación. Si ustedes ya estuvieron explorando la plataforma, ya tienen una noción o una idea de qué vamos a estar haciendo. Entonces, en esta clase vamos de cero con función indirecto. Bien.
bien, en conocimientos previos, ustedes me indican que la mayoría ya cursó Excel intermedio. Entonces, ya esto, ya estamos avanzaditos, ya estamos en el último nivel, así es que estamos más que listos para poder dar inicio. Bien, como objetivos, aquí tenemos que dar a conocer a los participantes la función indirecto en su forma simple de uso y sus argumentos como introducción a las funciones avanzadas. Bien, ¿alguien ya estuvo indagando en plataforma sobre esta función indirecto? Alguien tiene su propio concepto, no es necesario que me lo estén diciendo así tal cual como está ahí en la plataforma. Quiero su concepto, su idea de qué es o qué hace la función indirecto. Bueno, si ya ingresaron, dígame sí, no hay problema. ¿Alguien ingresó ya y estuvo leyendo el contenido? Ok, Gabriela me dice no ha ingresado. Brian dice que no también, Alexander. No, aún no. Muy bien. Bueno, entonces, esta función indirecto funciona casi igual como cuando nosotros hablamos de forma indirecta. Le queremos decir algo a alguien, pero no lo decimos tal cual. Bien. Vamos ya con la función en sí, función indirecta. La función indirecta nos permite obtener la referencia de otra celda y no tener que volverla a introducir en una función. Nos ayuda a poder referenciar diferentes pestañas y analizarlas en una única hoja, de forma más visual. ¿Qué nos permite indirecto entonces? Analizar datos en una hoja solita, en este caso, si toda la información está depositada en ella, solamente en ella hacemos la búsqueda o la referencia. Pero si nosotros queremos conocer determinado valor y ese valor está en diferentes hojas, nosotros podemos utilizar indirecto para extraer esos valores de cada una de las hojas de forma individual. Ahora bien, ¿para qué sirve? La función indirecto en Excel sirve para organizar y encontrar información entre diferentes hojas, indicando el título de la misma. Para ello es importante que nosotros identifiquemos de qué hoja queremos extraer cierto valor. Entonces debemos tener en cuenta los nombres de las hojas y tener mucho cuidado al momento de asignarlos. Bien, ahora tenemos lo que es la sintaxis. Sabemos que primero introducimos el signo igual y luego la función, en este caso es indirecto. Abrimos paréntesis, y dentro de él tenemos lo que es referencia. Referencia en este caso es el nombre de la celda a la cual nosotros queremos llegar y extraer el valor que se encuentra en esa celda. Ahora bien, tenemos a uno, ya el otro argumento, que este lo podemos ingresar o no. La sintaxis, aquí el primero, en esa sintaxis, en el referencia, este es obligatorio, ese no lo podemos omitir, es la base, es lo que él va a buscar. Si nosotros no introducimos valores, no nos va a devolver nada. Entonces, ¿qué indica esto? Es una referencia a una celda que contiene una referencia de estilo A1. Este estilo A1 es el que nosotros conocemos y manejamos más. ¿Por qué? Porque este es columna, fila. En este caso, ¿a qué celda estoy llamando? En este estilo.
a esta. A la celda A1. Ay, me pasa. Ahora bien, entonces, este es el estilo que nosotros comúnmente manejamos. Una referencia de estilo R1, C1, esto es fila 1, columna 1. Un nombre definido como una referencia o una referencia a una celda como una cadena de texto. Si RefTexto no es una referencia de celda válida, indirecto nos va a devolver los siguientes mensajes, ref o valor. Si RefTexto hace referencia a una celda, hace referencia a otro libro, una referencia externa, el valor del libro debe estar abierto. Si el libro de origen no está abierto, indirecto devuelve este otro mensaje, este otro valor, parecido al que nos devuelve cuando no encuentra, al que está aquí arribita. Ahora bien, A1. Este ya es el argumento. Esto dice que es opcional. Este es un valor lógico que especifica el tipo de referencia que contiene la celda ref. Si A1 es verdadero o se omite, ref se interpreta como una referencia de estilo A1. Este es el estilo del cual yo les mencionaba que es con el que nosotros estamos más familiarizados, porque él va columna, fila, A1. En este caso, si nosotros hacemos una referencia, por ejemplo, a C1, aquí sería, en lugar de A, sería C1. Ahora bien, si A1 es falso, es decir, si nosotros no utilizamos verdadero y ingresamos falso, o se omite, ref se interpreta como una referencia de estilo F1, C1, que significa que aquí va fila 1, columna 1. En esta ya no cuenta como columna A, B, C o D. Aquí la columna A viene a ser la posición 1. Columna B, ¿qué posición sería? Si la A es la 1, ¿la B qué posición sería? Hola, hola. Sería la posición 2. Aquí es importante que tener en cuenta que vamos a comenzar a contar. Ahora ya las columnas no van a tener letras, sino que van a tener valores asignados. Muy bien, Raúl. La 2. Y así sucesivamente. Aquí ya se vuelve un poco más tedioso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que contar. A ver, por ejemplo, si yo quisiera ingresar la columna G, ¿qué número sería la G? Si yo le quiero decir que vaya a la referencia G1. ¿Qué posición sería? ¿Alguien me ayuda? Sería fila 1, columna. ¿Qué número tiene la G? Sería la 7. Muy bien. Entonces, aquí sería fila 1, C7. Si lo hacemos de la forma falsa,
pero si nosotros lo trabajamos de forma verdadera, como se nos es más fácil identificar la columna G1, vamos a introducir G1. Ahí va a depender de nosotros qué forma queremos utilizar. Tomando en cuenta, teniendo en cuenta esto, ¿qué opciones utilizarían ustedes mejor? ¿Cuál sienten más fácil, el verdadero o el falso? ¿Cuál estilo? El verdadero, muy bien. Sí, el verdadero es mucho más fácil de manejar que estar aquí con el falso. Ya se imaginarán si voy por la columna BC, ¿qué posición va a tener esa? Tengo que ir contando qué posición tiene, determinar qué número es para que indirecto me devuelva el valor que hay en esa celda. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos una imagen donde nosotros vamos introduciendo ref. Ahora nos vamos directamente a la plataforma. ¿Cómo van sintiendo esto de indirecto? Sean sinceros, ¿ya lo han utilizado? Pueden abrir sus micrófonos, no hay ningún problema. Diana me dice que no. No la ha utilizado. Ok, Roberto también dice que no, todavía no. Y Rocío también dice que no. Permítame, voy a compartir el sonido, ya está. Vamos a reproducir el video de la plataforma. Ni sabía que existía, dice. Que también Excel sabe tirar indirectas. Algo así funciona, como en la realidad, como nuestra realidad. Excel también lo hace. Bien, vamos a reproducir este video. Luego vamos a realizar los ejercicios y ahí sí ya vamos a ver qué tan fácil es y ustedes me dicen si se comprende o no. Y de igual manera realizaremos otro ejercicio, aparte del que está aquí en la plataforma. Y ahí sí quiero que ya vayan abriendo micrófonos, que me vayan indicando tal cual. Aquí la idea es esa, tener que la comunicación sea más fluida. Y así vamos a aprender más. Bueno, desactivaré mi cámara. Me indican si se escucha, por favor. Hola, bienvenido a tu curso de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función indirecto. La función indirecto nos permite obtener la referencia de otra celda y no tener que volverla a introducir en una función. Nos ayuda a poder referenciar diferentes pestañas y analizarlas en una única hoja de una forma más visual. ¿Para qué nos sirve la función indirecto en Excel? Sirve para organizar y encontrar información entre diferentes hojas, indicando
el título de la misma. La función indirecto en Excel pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia. Una vez que hemos seleccionado la categoría de búsqueda y referencia, encontramos la función indirecto y podemos ver un poco más acerca de ella. Dice que devuelve una referencia especificada por un valor de texto. Aquí tenemos los argumentos de la función indirecto. La referencia tiene que ser texto y el valor lógico, que puede ser opcional. Dice que A1 es un valor lógico que especifica el tipo de referencia. Puede ser texto, puede ser una celda, puede ser un rango de celdas o puede ser falso. Si es falso, es el estilo A1 y puede ser verdadero u omitido. Me voy a dar en cancelar porque no voy a utilizar el asistente de funciones. En este libro encontrarás 2 hojas para que puedas practicar la función indirecto. Vamos a ver el primer ejercicio. Tenemos estas cantidades que se encuentran de la columna A a la columna E en la fila 5 a la fila 9. Y aquí voy a escribir una de esas columnas. Por ejemplo, la columna C en la fila 8. El valor que se encuentra en esta referencia de celdas me lo va a devolver la función indirecto. Es importante mencionar que la función indirecto, dentro de ella podemos agregar lo que es la concatenación de datos, como en este ejercicio que tiene que unir el valor de la columna C con el valor de la fila 8. Entonces, utilizamos B1, agregamos el signo para concatenar que utiliza la función dentro de Excel y agregamos el dato de la columna B2, que es donde va a buscar en la fila 8. Una vez que tenemos ese argumento dentro de la función indirecto, cerramos paréntesis y me indica que dentro de la columna C, fila 8, se encuentra el valor 92. Veamos aquí si es correcto. Aquí se encuentra. Vamos a ir marcando esos valores que me va devolviendo para ver si es correcto. Hagamos otro ejemplo. Ya tenemos la función establecida dentro del valor. Ahora únicamente cambiamos lo que es el rango de la celda y el número de fila. ¿Qué se encuentra dentro de la celda B2, número 9? 328. Veamos si es correcto. Columna B, fila 9, 328. Ese dato es correcto. Esta es la función indirecto en su forma más sencilla. A lo largo de este curso vamos a estar trabajando con la función indirecto en su forma más avanzada. Veamos el siguiente ejemplo. Dice que el usuario debe digitar una letra que identifica el nombre de la columna y un número que identifica el número de la fila. Excel debe devolver el valor que corresponde a la celda cuyo nombre sea el nombre de la columna y el número de la fila. En este caso también vamos a utilizar la función concatenar. Digite una letra. Esta letra siempre debe de hacer referencia a la columna. Voy a hacerlo con la letra E. Digite un número. Tenemos que tener en cuenta que es el número de fila donde la función va a hacer esa búsqueda. Voy a escribir el número 10. La celda buscada es. Para que Excel me devuelva la celda buscada, voy a utilizar la función concatenar para que me una el dato de la celda con la fila. Dice que estoy buscando la celda E10. El valor encontrado por la función indirecto, en este caso, va a ser, si ya tenemos concatenada la referencia de la celda, no necesitamos hacerlo de nuevo
dentro de la función indirecto. En este caso hacemos únicamente la referencia y la referencia va a ser la celda donde se unieron los valores de la columna con la fila. En este caso es en la celda I9. Presionamos la tecla Enter y nos dice que el valor que se encuentra en la celda E10 corresponde a el mes de mayo. Aquí tenemos el resultado. Hagamos otro ejemplo, cambiemos únicamente lo que es el dato de las celdas. Voy a poner la columna C y en este caso me devuelve un dato numérico porque dentro de la columna C se encuentran valores numéricos. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Bueno, he compartido ya la pantalla de Excel. Me indican, por favor, si la pueden visualizar. Sí, se puede. Ok, se puede. Muchas gracias. Bien. ¿Qué les parece ya en directo en ese video que acabamos de visualizar? Ya tiene sentido. Ya tiene sentido, ya ven cómo Excel va a traer el valor de una celda de forma indirecta, porque no ponemos así textual el nombre de la celda donde está el valor que queremos ver. Lo más lógico que nosotros podemos hacer es, por ejemplo, así, igual, y seleccionar aquí. Por ejemplo, este 208 está en la E5. Entonces, quiero ver el valor de la E5. E5. Ahí dice. Ah, pero aquí yo lo estoy extrayendo de forma directa. Yo le pongo textual qué valor quiero ver. Sí se puede. Muy bien. Entonces, ahora nosotros ya lo estamos haciendo con indirecto. ¿Por qué con indirecto? Porque con él nosotros vamos a utilizar otras funciones más adelante con las cuales nos vamos a estar concatenando, vamos a hacer búsquedas más avanzadas y cosas que no las vamos a estar logrando con poner igual y poniendo acá, seleccionando. Es como que lo estemos haciendo de forma manual ya con esta forma de búsqueda, ya esto ya tiene más agilidad. Cuesta un poquitito, pero como les digo, es la forma básica en este momento. Ahorita tal vez ya después lo van a sentir fácil o tal vez en este momento ya lo están sintiendo fácil. Entonces, eso nos abre puertas para la clase de mañana. Bien, en este caso, bueno, aquí ya se vino la lluvia, permítame. Solo espero que no se vaya a ir la energía. Bien. Vamos ya con el ejercicio. Tenemos esta tablita. Y aquí en columna nosotros vamos a indicar la columna que nosotros queremos visualizar y lo mismo, perdón, en fila. Aquí en fila nosotros vamos a ingresar el número de la fila que nosotros querramos visualizar de esta matriz. Esto viene a ser una matriz, un rango de datos, una tablita. Esta sería nuestra matriz. Bien, entonces, ¿qué valor quieren que, qué celda quieren que busquemos, que extraigamos el valor? ¿Qué columna? ¿Qué columna sería?
voluntario que me diga una columna que esté dentro de este rango. Columna D. Muy bien, gracias. Vamos a ingresar entonces la columna D. ¿Qué fila? La 7. 8. 7, escuché primero. Bueno, vamos a tomar el 7. Muy bien, gracias por ya estar participando. Ahora bien, ¿cómo voy a hacer para visualizar el valor? ¿Se recuerdan de la fórmula? ¿De la función, perdón? Sí, es, okay. Sería la columna, que sería la B, donde está la D, concatenar 7. Ok, permítame. Bueno, pues sí. Vamos a colocar la función indirecto. Y luego me decían que seleccionara la celda donde está la columna D, la letra D. En este caso sería B1 y lo concatenamos, ¿verdad? Introducimos el signo de ampersand y luego seleccionamos el número donde nosotros hemos digitado la fila. En este caso sería B2. Y simplemente cerramos paréntesis. Y ahora me está diciendo ya el valor, ya lo encontró, me dice que es 821. Verifiquemos si eso es verdad. Vámonos a la columna D, aquí está, y fila 7. Fila 7, aquí está. La intersección de la columna D, fila 7, es 821. Ya lo marcamos. Realicemos otra prueba. Vamos a hacerlo en este caso con la E. Veamos, como no he modificado todavía la fila, él me dice que es 608. Vamos a verificarlo. Y sí, en efecto, aquí está 608. Ahora solamente le vamos a modificar el número de fila. En este caso, vamos a decirle que sea un 5. Y sería 208. Aquí está marcado. Entonces, aquí Excel nos está mostrando un valor de una celda, las cuales nosotros no hemos introducido de forma directa. Bien. Vamos a realizar el otro. Vaya. En este caso dice, el usuario debe digitar una letra. Identifica el nombre de la columna y un número. Excel debe devolver el valor que corresponde a la celda cuyo nombre sea el nombre de la columna y el número de fila. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Bueno, en este caso, bueno, aquí está la D. Vamos a borrarle la D, puede ser la B. Y en fila, vamos a buscar hoy el 8, o sea, C8. ¿Cómo vamos a hacer para que se una esa C y ese 8 sea una sola referencia? Ahí solo lo que hay que hacer es una concatenación. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué vamos a introducir? Vamos a introducir el signo igual y luego 6 más la I7. C. Ampersand.
y el I7. Aquí está ya. Ahora sí, ya unimos esta C y este 8 y me dice que ahora quiero, ahora ahí dice este 8. En este caso vamos a hacer referencia, vamos a hacer una búsqueda a esa celda. ¿Con qué función vamos a realizar esa búsqueda? Con la función indirecta. Muy bien, indirecto, gracias. Igual, indirecto. ¿Y ahora qué hago? ¿Quién sería mi referencia en este caso? I9 prácticamente, porque ya está concatenado. Ok. I9. Ahí está. Ya está concatenado. Y me dice que en C8 tenemos el valor de 3. Ahí está. Este es el valor que me está dando. Vamos a borrar esos dos valores. Ahora, ¿quién buscamos? ¿Qué celda? ¿A qué referencia? Diana, ¿me puede dar una referencia, por favor? Puede ser la celda D9, y número 9. Muy bien, ok. Entonces, en la D9 tenemos a jueves. Vemos que sí, está coincidiendo y realizó una búsqueda de forma exitosa. Vaya, vamos a realizar otro ejercicio. Aquí vamos a crear una nueva hoja. En este caso, vamos a hacerlo algo rápido, nombre con nombre completo. Edad. ¿Qué más le agregamos? Nombre completo, edad, estado civil, vamos a colocar. Solamente con esas tres. Lo vamos a hacer pequeñito. Nombre completo. Es 5, me decía un compañero por ahí. Vamos a realizar una búsqueda con E5. En E5. Mira, no hay nada. Entonces me está devolviendo 0. Entonces ya vemos que Excel va a buscar y como no hay nada, Excel aquí me dice, ahí no hay nada. Bien, ya realizamos esa práctica. Ahora podría ser E6. En E6, ahí sí ya me devuelve un valor de mi matriz. Bien, volvemos aquí al tema, aquí al otro ejercicio en este caso. Vamos a visualizar un nombre por aquí. Damián Hernández. Voy a poner sin filtro. Damián Hernández. Diana Mendoza. Aquí tenemos a Eric.
Álvarez. Y vamos a ver otro por acá, otro nombre que... Ah, Rocío Flores. Vamos a colocar aquí a Rocío Flores. Bueno, edades las ponemos inventadas, ¿verdad? ¿Qué edad le ponemos a Damián? Todos mayor de edad. Todos mayor de edad, ok. 30, 25, 35, aquí vamos a poner 40, estado civil, soltero, casada, divorciado. Y ella casada. Bye. Ahora vamos a realizar lo que son las búsquedas atendiendo al criterio, al estilo falso. Verdadero. Adivino mi estado civil. Casualmente. Bueno, le pegué a uno. Ok, aquí tenemos. Bueno, vamos a realizar una búsqueda de forma indirecta utilizando falso y la otra verdadera. ¿Cómo quedaría esta función? ¿En qué celda de esta tablita aquí? ¿En qué celda yo voy a ingresar la función? Hola, hola. Para falso, ¿en qué celda voy a ingresar la función para que me devuelva el valor? ¿Dónde voy a ubicarme? ¿Pueden activar micrófono? En este caso, aquí en referencia, nosotros vamos a colocar el nombre de la celda. Y aquí en valor, aquí queremos ver lo que es el resultado. Entonces, nos vamos a ubicar en esta celda, en la I5. Para ello, introducimos igual y luego vamos a colocar indirecto. ¿Quién es la referencia? En este caso, ¿a quién voy a hacer referencia? H5. A H5. Punto y coma. Ahora, ¿cuál sería el estilo? ¿Falso o verdadero? Verdadero, F. A1. Falso, porque arriba dice falso. Falso, muy bien. Falso, perdón. Sí, falso, muy bien. Gracias, no hay problema. Bien, entonces ya le indicamos que va a ser falso. Me devuelve el valor, este valor, porque aquí en referencias no hemos digitado nada. Entonces, en falso, ¿cómo se ingresan las referencias? ¿Se recuerdan? ¿Alguien por ahí va leyéndolo? Fila y luego columna. Muy bien. Entonces,
¿qué valor queremos ver de acá? Queremos Diana Mendoza. Diana Mendoza. Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría esa referencia? Hace un momento me dijeron cómo queda la estructura de falso. Fila 6. Fila 6. Columna 5. Columna C. Fila 6. Columna 5, ¿verdad? Bye. Fila 6, columna 5, 1, 2, 3, 4, 5, viene a caer en el estado, entonces, fila 6, aquí está, el estado para Diana Mendoza es casada, y lo hemos introducido F6, C5. Aquí está fácil porque la tablita era bastante cortita, pero ya se imaginarán si nosotros tuviésemos una tabla de datos más grande. Nos va a costar un poco más. Ahora bien, hagámoslo con verdadero. Quedaría igual, signo igual. Indirecto, seleccionamos la referencia y luego punto y coma y ahora sería verdadero. Cerramos paréntesis, ahora me pueden decir aquí una referencia de celda para conocer el valor de ella. E6. E6. Aquí está. Me dice que está casada. El mismo valor. Nada más que ahora utilizando verdadero. Otro me decía C8. Me dice Rocío Flores. C8. Fila 8, columna C. Aquí está Rocío Flores. Bien, en estas anteriores se fijaban que simplemente nosotros introducíamos indirecto y le colocábamos directo la referencia sin estarle ingresando aquí el tipo, el estilo. Y él por defecto toma el estilo verdadero. Bueno, ¿alguien me puede dar su opinión sobre esta función? ¿Se comprendió? ¿Lo entendimos todos? Sí, se entiende. Muy bien. Bueno, esta fue la forma simple. Mañana vamos a estarlo ya trabajando un poquitito más. Lo principal aquí es, bueno, era trabajar la concatenación y de forma así simple, como lo hicimos acá en este ejercicio, concatenando estas dos, la columna y la fila, para luego trabajarla aquí directamente y también indirecto de forma concatenada. Y al mismo tiempo que ustedes vean cuál es más fácil de usar, si el falso o el verdadero. Y ya vimos que es más fácil utilizarlo con el estilo verdadero. Ha sido un gusto
iniciar a trabajar con ustedes. Los espero el día de mañana. Primero Dios. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. ¿Sí? Yo entré un poco tarde. Y luego conseguí otra computadora de mía para poder hacerlo con la computadora porque es más fácil. Uh-huh. La parte de la asistencia, porque ¿quién lleva el control de la asistencia? Inglés corporativo. Aquí se fijaron que hace breve momento ingresaron a tomar captura. Entonces, cuando ustedes ingresan, ponen su nombre. Ah, es que ese es el detalle, porque yo no puse mi nombre. Ah, vaya. Vaya, solamente dígame su nombre ahorita. Luis Mario Avilés. Ok, Luis Mario Avilés. Vaya, ya está. Entonces, ya ahorita ya quedó el respaldo y mañana los espero. Perfecto, gracias. Bueno, feliz noche. Feliz noche.